This episode is brought to you by Paycor, the HR and payroll software made for leaders. It's never been harder to recruit, hire, and engage workers. That's why HR leaders and frontline managers depend on Paycor for all things people management, from onboarding and performance reviews to compensation and benefits. Learn more at paycor.com/leaders. That's paycor.com/leaders. Copa América 2024, toda la emoción está aquí. El equipo de todos se enfrenta a un nuevo y apasionante desafío ante la selección charrúa, 15 veces campeona. Pelearán cada balón como si fuera el último. Cada jugada, cada pase, cada regate. Estados Unidos contra Uruguay, Copa América 2024, el lunes 1 de julio a las 8, por Univisión. Seguimos con las chiquiaventuras. Les platico que me agarré del chongo con un chofer. Ya les cuento todos los detalles. De costa a costa, el show de Chiqui Baby. Bienvenidos a una semana más, señores. Yo esta semana seguiré de vacaciones, pero no sin antes seguir aquí conectada con ustedes con mucha, mucha información. Mi querido Tommy, ¿qué me tienes? Chiqui Baby, la Corte Suprema autoriza finalmente a una ciudad a castigar económicamente y correr a los homeless que estén en zonas públicas. ¿De cuál se trata? Te platico más adelante. Mi querido Luis Garibay, ¿qué me tienes tú de tu lado? Alerta, Chiqui Baby, están planteando poner impuestos por las flatulencias, ¿Qué? Y otra cosita, sí, así como suena, así mismo como suena. Una familia está demandando a la NASA porque en su patio le cayó una partecita de la estación espacial, Chiqui Baby. Ay. Están demandando a la NASA. Cheque no usted manches. También. Sí. Tú con tus notas sacadas de no sé dónde, de qué enciclopedia, pero bueno, ya lo estaremos escuchando. También estaremos dándoles unos consejos de uno de los coaches más importantes y motivadores del mundo, Tony Robbins. ¿Cuáles son las frases que deberíamos incluir en nuestra vida diaria? Ya se lo decimos más adelante. César, ¿qué me tienes? Ay no, Chiqui Baby. Doña Rosa Rivera, la matriarca de la familia Rivera, me dicen que está no enojada. Lo que le sigue con sus nietos, con los hijos de Jenny. Y además Juan Osorio, el productor de Aventurera, le responde con todo. A Niurka Marcos, tienes que escuchar lo que le dice a la Vedez. Gracias, Cesarín. Buenísimo. Ya regresamos con más del show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Mis amores, estoy en un lugar que a mucha gente le va a gustar. ¿Cómo están mis corazoncitos? Estoy desde Noruega, como ya bien lo saben desde el día de ayer, pero estoy en un lugar que se llama Bergen, Noruega. Y mira, no piensen con sus payasadas. Mira, Muñoz, ¿qué tal, eh? Ok. Se le abrieron los ojitos. Sí. Noruega, Chiqui Baby, Noruega. Noruega. Fíjate que estoy impresionada con Noruega, un país muy, muy hermoso. Obviamente, ya les había platicado que estuvimos ayer en otra ciudad que era más bien como un pueblito, ¿no? Muy pintoresco, pero un pueblito con 300 personas. Este al que fuimos el día de hoy, porque todavía seguimos aquí, se llama Bergen y es más como una ciudad, pero que en el invierno puede llegar a haber menos 15 grados. Ay, entonces, obviamente, esta es la época para visitar. Y así... Ah. Para mí es fresco, llueve mucho, mucha neblina, pero a pesar de eso es muy lindo, mi querido Luis. Qué bonito. Noruega, de hecho, es uno de los países escandinavos más hermosos que hay. Pero ¿por qué especialmente has ido a esa ciudad? Normalmente pues se va a la capital, de repente. ¿Hay algo específico que están visitando o conociendo ahí, Chiqui Baby? Pues bueno, yo creo que la primera razón es porque el crucero se para en esos puertos, ¿no? Número uno, tiene que haber agua. Tiene que haber puertos donde un crucero de esta magnitud, que le caben como 4,000 personas, puede entrar. Y obviamente que sea un espacio turístico. He comido, chicos, la mejor comida de seafood, de mariscos, en mucho tiempo. O sea, me refiero a la calidad. Un pescado blanco color coco, pero el sabor, la frescura, tenía de verdad mucho. Y no sé si que yo vengo de Estados Unidos, siento que ya todo está congelado, pero eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Pero si quieren, al regresar les platico otras cosas de mucho interés de este país. Y el precio. El show y el precio. De Chiqui Baby. Estás con... Chiqui Baby. De costa, ay, ay, ay. Costa. Chiqui Baby Show.
Bueno, fíjense que es considerado uno de los lugares más bellos para vivir, Noruega, y obviamente tiene diferentes ciudades. Yo estoy en una que se llama Bergen, que es una ciudad un poco más grande, ¿no? No es la capital, pero es muy, muy bella, muy pintoresca, con estas casitas así como... como Heidi, como salía la serie de Heidi, de Chiqui Baby, así. Exacto, exacto. Con colores como, pues, muy terracotas. Pero la gente vive muy bien aquí. Yo no sé si ustedes habían escuchado, pero la gente que vive aquí en Noruega tiene un estilo de vida muy equitativo, no importando a qué te dediques. Por ejemplo, hablaba con Blanca, una chica de Puebla que se casó con un hombre de Noruega, y ella es abogada y dice que de mesera le va igual que si fuera abogada en México. ¿Cómo la ves, Tomé? Oh, excelente, compañera. Sí, hay muchos países que brindan oportunidades interesantes, y lo más importante, la tranquilidad, como tú lo decías. Lastimosamente, en muchos de los países nuestros, a pesar de que los amamos, no se puede vivir tranquilo, Chiqui Baby. Y en esos sitios, señor Garibay, se vive la paz al máximo. Sí, no se llama socialismo, Chiqui Baby, que es algo que no te gusta, pero tiene una economía mixta, donde el gobierno controla algunas cosas. Por ejemplo, ayuda mucho a la pesca. Ayuda muchísimo a los pescadores, a la agricultura, y ese sistema pues permite lo que tú estás comentando, ¿no? Beneficios casi claro, para todas las personas, ¿no? Por ejemplo, yo me llamó la atención que aquí le ponen un impuesto mucho más alto al alcohol, para que la gente no consuma más alcohol, que también me parece muy interesante, o no sé, ¿tú qué piensas? A mí me encanta. Oye, Luis, pero la próxima semana, la patrona, porque aquí digo, pues hay que ser honestos y transparentes, va a andar por Islandia, Chiqui Baby. Wow. Y ya me puse a investigar, compañera. Frío. Y te va a sorprender lo barato y lo bueno que es la ropa en Islandia, y lo barato y lo buena que es la comida en Islandia, Chiqui Baby. Bueno, ni me digas de comprar, porque ya sabes que ahí es mi talón de Aquiles. Pero bueno, más adelantito les sigo platicando de nuestras chiquiaventuras por acá. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Chiqui Baby, bueno, de repente que estás en tu casita, ¿no? Estás en tu casa, en tu yarda, y de repente que cae algo del cielo, ¿no? Cae algo del cielo con una piedrita o algo así, Tomás. Sí. ¿Y quién la tiró? Uno va a pensar que el vecino tiró una piedra, ¿no? Alguien la lanzó por ahí, ¿no? Sí. Pensarías eso, ¿no? En esta casa cayó así un artefacto, un pedazo de una estación espacial, ¿no? Una estación que está en el espacio. Hay algunas que la destruyen u otras que ya pues se van deshaciendo. Y cayó un pedazo de esta estación espacial, pero no grande, o sea, del tamaño de una mano, era una piedra, ¿no? Okay. Cayó en una casa, chiquillo, en una casa, Tommy. Y la familia está demandando a la NASA ahora porque cayó, impactó ese escombro en su casa y están pidiendo $80,000 por daño. Me parece perfecto. Me parece perfecto porque, o sea, la NASA sí se les agradece mucho de lo que han hecho, Garibay, evidentemente. Pero si ellos lanzan algo, tienen que ser responsables de lo que sube y lo que baja y lo que ocasione. Y se los tendrían que pagar, Garibay. Ya. Sí, en eso están en el asunto. Son $80,000. Pero ahora, eso me imagino que las partículas o los pedazos que caen a veces son muy pequeños. Quizá haya caído alguno en nuestra casa, ¿no? Que encontremos una piedrita que parece diferente, que parece distinta. Agarrarla con cuidado, averiguar de repente, y podría ser que también uno gane otro dinerito por allí, ¿no? Ahora, Tommy, por ahí algún astronauta, nosotros conocimos a uno de ellos, ¿verdad? Sí. ¿No se te ocurre que de repente, no por hacer una travesura, quedará de repente miccionar desde el espacio para ver cómo se siente y que caiga el agüita? A veces no te ha pasado que estás caminando y te cae agüita del... No, si fuera yo me había metido un gargajo desde allá. Nomás a ver dónde caía, pero... El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Ay, no, tenemos que comenzar con esto, mi querida Chiqui Baby, Tommy Fernández, Luis Garibay. Hay una nota que me tiene muy, muy preocupado, porque yo quiero mucho a Doña Rosa y a Don Pedro también por separado, los quiero mucho, se han portado siempre divinos conmigo, sobre todo Doña Rosa, mi querido Tommy Fernández, que te conste y le consta a mucha gente que hasta sí, de cenar me ha hecho en su casa, claro, ¿verdad? Claro, lo sé. Doña Rosa, que a mí me partió el corazón, yo sigo con esa imagen todavía, ya han pasado 4 días prácticamente de la develación de la estrella del Paseo de la Fama en Hollywood, de Jenny Rivera. Doña Rosa
rosa al final, tú la viste, Tommy Fernández, de rodillas hincada sobre la estrella, llorando, implorándole a Dios de alguna manera, o platicando con Dios el por qué se llevó a su hija y ahora solamente tiene la estrella en el Paseo de la Fama. Doña Rosa Rivera, me dicen que este fin de semana, sábado y domingo, ha estado asimilando todavía lo que sucedió el jueves pasado en este Paseo de la Fama. Y dicen de verdad que está muy enojada y muy molesta Tommy Fernández con los nietos, con los hijos de Jenny Rivera, con los hijos de la diva de la banda por la arrogancia, lo groseros, lo mal portados, cómo ignoran a la familia, cómo les hacen el fuchi, cómo les hacen el feo, y que de verdad Doña Rosa en este momento no puede ni ver a ninguno de los hijos de Jenny porque la tienen muy decepcionada por lo mal que se han portado con ellos. Y mira, César, yo sé que... Y la entiendo. Pero sí. César, ¿quién los educó? ¿Quién los crió? O sea, la mamá... Okay. La mamá todo el tiempo estuvo trabajando. Murió hace muchos años. O sea, ellos prácticamente se criaron solos, César. Bueno. No tienen esa esencia familiar como nos gustaría o como crecimos nosotros, Muñoz. Pero yo te voy a decir una cosa. Si alguien recibió amor y cariño por parte de Doña Rosa fue Chiquis, justamente. Y al Chiquis regresar, fue la segunda mamá. Regresarme. Sí, por favor, déjame hablar de eso. El show de Chiqui Baby. Estás con... De costa a costa. No, es que no hay justificación, Tommy Fernández, y yo sé que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, mucha gente va a estar en contra, pero yo creo que no hay justificación para que estos cinco chamacos, hijos de Jenny Rivera, los nietos de Doña Rosa y Don Pedro Rivera, se estén portando como se están portando, sobre todo en lugares públicos, que han hecho groserías, se han portado arrogantes, prepotentes, mamilas. No puedo decir las palabras que pienso correctamente acerca de esto. Tú mereces, como persona adulta en primer lugar, y en segundo lugar, como abuelos que son, como el patriarca y la matriarca de la familia Rivera, merecen respeto por parte de los hijos de Jenny, cosa que no les están dando, Tomás. César, pero insistimos. Mira, si hace 12 años casi que murió Jenny Rivera, Chiquis tenía pésima relación con los hermanos y con la mamá, y era la mayor, César, una escuincla de 20 y tantos años en aquel entonces. ¿Quién los va a educar? Si sus papás, uno preso, otro muerto, la mamá no está siempre ausente, ¿quién los va a educar? ¿Quién les va a enseñar los valores familiares, Muñoz? Por Dios. Bueno, fíjate que Chiquis también este fin de semana subió en sus redes sociales un video, de alguna manera hizo como un live, en donde ella se desahogó contra esas personas que pretenden sacarla de sus casillas. Ella dijo que no, que es muy difícil de repente recibir tanto hate, tanto ataque, tanta crítica, sobre todo en el social media, en las redes sociales, pero que no la van a sacar de sus casillas, que ella está tratando de estar tranquila, de estar en paz, de estar contenta. Y bueno, dice que según Chiquis, lo que de entender es que parte de estos ataques vienen de su propia familia. Yo te voy a decir algo, yo tenía toda la fe del mundo que el día de la develación de la estrella de Jenny, por fin la familia estuviera unida. Vimos cómo Lupillo se reconcilió con algunos de sus hermanos, pero los hijos de Jenny no están poniendo ni el más mínimo esfuerzo para reconciliarse con ellos, con su familia. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Oiga, las mejores frases de Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins, mi querido Luis? Es un motivador, uno de los hombres en el género inglés más exitosos para motivar a otros, un coach de vida, ¿no? Es cierto, Chiqui Baby, es un motivador de muida que tiene la voz así media ronca y que impacta porque habla muy fuerte. Sí, Chiqui Baby, Tony es uno de los más exitosos, tiene razón. Mucha gente lo sigue, aunque su estilo a mí no me gusta porque habla así medio que estaba invertido. Pero bueno, le va exitosamente, sí, Chiqui Baby. Es muy bueno. Y que yo una vez, pues, como por seguir ahí de borreguita, ¿no? Dije, ay, voy a ir a un curso. Oye, Tomás, los cursos de este señor son de 3,000 para arriba. Sí, no creas que es como ir a ver a Jorge Lozano. ¿No? César y Jorge. Sí. Unas frases excelentes, ¿y por qué no las compartimos con la audiencia, compañera? La verdad que sí, porque pues yo pienso que algo ha de tener el señor que ha tenido tanto éxito y que tanta gente lo sigue. Y entre las frases, por ejemplo, todas yo creo que coincido con lo que el señor dice. Y no es como descubrir el hilo negro, mi querido Luis, pero por ejemplo, los líderes pasan el 5% del tiempo en el problema y el 95% en la solución.
Muy me bien, excelente. Sí, sí, sí. A veces 95% en la solución y al contrario, a veces nosotros nos quedamos 95% en el problema. Le damos vuelta al problema y no pensamos en la solución. Sí, es cierto. Bien. Claro. Bien. Y también está, por ejemplo, la calidad de tu vida, ¿no? La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones. Con quién te rodeas es crucial para que tú avances o te quedes estancado, ¿correcto? Tommy. Totalmente, Chiqui Baby. A la gente que nos escucha, si tú te reúnes, te juntas, como decimos coloquialmente, con 5 dueños de negocio, seguramente tú serás el próximo. Pero si te juntas con 5 güeyes que son briagos y que faltan a su casa, también vas a ser el próximo, ¿sí o no, Gary? Por supuesto. Correcto. ¿Con quién te rodeas? Porque con quién te rodeas te va programando, ¿no? Nos vamos programando con la gente que nos rodeamos también, ¿no? Pero bueno, al regresar tenemos otras frases del señor Tony Robbins para que los pongamos en práctica. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Bueno, el señor Tony Robbins es un gran motivador, un coach de vida que a lo mejor usted lo ha escuchado por ahí. Él es amigo de grandes como Pitbull, como muchos artistas que lo siguen, también, ¿no? Sí, y yo la verdad nunca he acudido a alguno. Me gustaría conocerlo y escuchar sus ideales. ¿Qué pasó? Él comenzó, Chiqui Baby, te cuento un poquito, haciendo infomerciales en la televisión. Se presentaba así, aquí, esta es la escoba que barre, la escoba que limpia. Empezó a se hizo famoso un poco por eso. Sí, sí, su voz no llamaba la atención, porque era diferente, su voz rasposa, así, media fuerte. Y imponente. Imponente, diríamos, sí, impresiona. Y luego, alguien por ahí le aconsejó, no, oye, ¿por qué no empiezas tú a dar consejos? Y empezó a dar consejos, a escribir libros, y bueno, sí, es uno de los más importantes en inglés, ¿no? De los motivadores, ¿no? Así es. Otra de las frases que él ha dicho, ha compartido con sus seguidores, es cuando eres agradecido, el miedo desaparece y la abundancia aparece. Y yo sí creo en esto. Ya saben que yo estoy en un grupo de gratitud, Tomás. Y si esto, yo creo que sí es una formulita. Es como atraer energía positiva a tu vida. Absolutamente, compañera. Bien decía mi abuela Altagracia, es de bien nacido el ser agradecido, señor Garibay. Qué bonito. Qué muy bonito. Bien. Otra frase, Chiqui Baby. Así es. Las únicas personas sin problemas son las que están en el cielo o en los cementerios. Porque efectivamente todos tenemos problemas de diferentes niveles. Y es que creo que sí es importante saber eso, de que uno cree que los demás no tienen problemas o no tienen broncas, y sí las tienen. Claro. Por eso es que hay que valorar los problemas y las cosas buenas que tenemos en la vida. Y por último, tu pasado no equivale a tu futuro. Esta es la que yo creo que más me gusta, porque creo que muchos de nosotros creemos que si venimos de pobres no podemos ser ricos, que si papás tienen adicciones tú vas a ser adicto, que si tus papás fueron malas personas tú también. Y no es el caso, Luis. Correcto, Chiqui Baby, correcto, sí. Y sobre todo, a veces pensamos que genéticamente vienen cosas, pero hay mucho que podemos modificar nosotros. Podemos modificar nuestro comportamiento. Justo estaba leyendo hoy un libro, dice que el 95% de las cosas que hacemos cada día están programadas. 95%. ¿Qué? Ay, ¿me puedes 95% explicar eso al regresar? Al regresar, Chiqui Baby, por supuesto. El show de Chiqui Baby. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, gracioso, agradable. El show de tu Chiqui Baby. El show de tu Chiqui Baby. El 95% de las cosas que tenemos en el día o que pasan en el día, según Luis, dice que ya están programadas. Cuéntame un poquito más sobre esto. Y no lo digo yo, Chiqui Baby, estoy aprendiendo algunas cosas de otra gente que tiene mucha más experiencia y me impactó también, así como a ustedes. 95% de las cosas que hacemos ya están programadas. Por ejemplo, sí, repetimos normalmente las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Y solamente el 5% del tiempo lo hacemos para pensar creativamente, para hacer cosas diferentes, creativas, cambiar nuestra vida. Por ejemplo, Chiqui Baby en este momento está en un viaje, ¿no? Se ha dado la oportunidad de un viaje, se ha presentado. Ella está en su 5% de creatividad. Está rompiendo su rutina. ¿Y qué se encuentra con ese rompimiento de rutina? No todo el viaje es placentero, ¿verdad, Chiqui Baby? Tiene nuevas emociones, nuevas experiencias, unas muy agradables, otras no tan agradables, pero estás en el 5% del momento de tu diferencia, de tu creatividad. Y Tomás, el otro 95% es repetitivo. Te levantas a la misma hora al trabajo, sales a la misma hora al trabajo, vas a comer, comes de la misma manera, ves los mismos programas de televisión, ves las mismas redes
redes sociales, etcétera, etcétera. Eso me llamó la atención, Chiqui Baby. Y hay que ampliar el porcentaje que utilizamos para nuestra creatividad, que no se quede en 5%, sino un poco más, ¿no? Hoy vienes bien así, bien motivador, peruano. Bien Tony Robbins, bien, bien Tony Robbins. Sí, bien Tony Robbins. Te desconozco, peruano, bien. Me encantó, mi querido Luis. Y yo creo que deberíamos de como tú dices, potencializar más y no quedarnos estancados en ese 95% de nuestras vidas. Pero bueno, seguimos con más aquí en el show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Oye, les voy a preguntar algo chistoso. ¿Ustedes cómo toman agua? O sea, ¿cómo les gusta tomar el agua? ¿De filtro, de garrafón? Yo de botella, compañera, me gusta, de botella. ¿Y tú, Luis, cuál es el agua que más te gusta? Eso habla de lo que hace un momento, de la repetición que tenemos, las cosas programadas que hacemos. Yo también, igual que Tommy, botella de agua, Chiqui Baby. Botella de agua todos los días. Uh-huh. Bueno, de plástico, ¿no? Pero realmente, si ya analizamos, el agua es agua, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo agua de casa que es de filtro, pero la verdad que también casi nunca tomo agua del filtro más que para cocinar. O para otras cosas, ¿no? Pero en realidad no me gusta la de botella. E incluso considero que la de botella de vidrio sabe mucho mejor que la de plástico. Sin embargo, en este viaje me han dado agua en lata. Y discúlpenme, pero no me gusta. Ni la de cartón. ¿Ustedes saben qué modalidad? En agua, en como que pareciera que me voy a tomar una cerveza. Pero eso precisamente, Chiqui Baby, tú dices, no me gusta el agua en lata. Eso yo lo relaciono con lo que hablábamos hace un rato del 5% de nuestra creatividad. Es una experiencia nueva. Es algo distinto. Yo, por ejemplo, me llama la atención, Tommy, yo no he tomado agua en lata. No he tomado agua en envase de cartón, como Chiqui Baby le está tomando la oportunidad, ¿no? Y esas experiencias nuevas me parecen interesantes, ¿no? Ahora, el precio, Chiqui Baby, eso está incluido, claro, en el viaje que estás haciendo, ¿no? Pero ¿cuánto costará en realidad para la gente allí eso, no? Claro. Sí, el agua y el café es de las cosas más caras que hay dentro del... Pues digo, costosas en el sentido porque pues cuánta agua tomas, ¿no? Cuánta, por ejemplo, el agua embotellada te cuesta más cara. Si quieres tú de filtro, te la dan gratis. Pero si tú quieres embotellada o demás, sí, sí te la cobran. Creo que estas de lata son las que te dejan aquí en el cuarto y es la que he tomado. Pero sí no me parece que sabe igual y tampoco un cartón. Es una experiencia y cada que abro una parece que me voy a tomar una Budweiser, una Bud Light, ¿no? Pero en realidad estoy tomando agua. Regresamos con el mundo de la farándula, Cesarín. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Esa música, Tommy Fernández, me siento aventurera. Parte del elenco de Aventurera o de Perfume de Gardenias. ¿Qué personaje, me pregunto yo, me podrían dar a mí que no fuera el de Aventurera o el principal de Perfume de Gardenias? Bugambilia, Bugambilia. Serías una de las más históricas y mejores bugambilias. Yo no sé si te estás burlando de mí, ¿no? De verdad, Tomás Fernández, pero te voy a decir una cosa. Yo, de verdad... Soy buen actor, ¿eh? Y si me dieran la oportunidad, no me importa el personaje, yo lo haría. Por supuesto, a ver, que lo ¿por hago. ¿Por qué me voy a burlar de ti, César? Mencióname, por favor, por lo menos a tres que han hecho el papel de Bugambilia. Dime tres. Sergio Mayer, por ejemplo. Excelente. Armando actor. Palomo. El Palomo. Mejor, para mí, el mejor. Excelente. Y Alejandro Tomasi. Muy Alejandro buen actor Tomasi. También. Claro. Este chico que de Garibaldi que falleció, Javier. Sí, Javier Ortiz, o sea, también. Pura gente que fue el de primer nivel. No, pero Javier Ortiz fue el menos bueno. Te digo porque yo vi Aventurera en todas sus fases. Yo vi todas las Aventureras. Con eso, pues, don y yo experto, vi todas las Bugambilias. Perdóname, perdóname. Te perdono, bueno, te perdono la arrogancia. Vamos a comenzar. Oye, no, Niurka Marcos, bueno, sabemos, la semana pasada estuvimos dando a conocer todo lo que despotricó en contra de Aventurera, del elenco, de la producción, de Irina Baeva, pero sobre todo de Juan Osorio. El día de hoy, Juan Osorio, muy molesto, le responde a Niurka Marcos de la siguiente manera. Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo.
Conmigo que se metan lo que quieran, pero que a mi trabajo lo respete y a mis actores que lo respete, porque merecen todo el respeto, así como ella llegó un día y tuvo que tocar puertas. Yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad. Entonces, que no se le olvide. Bravo, bravo. Regresamos. No, no, es que por favor, Tomás Fernández, tenemos que regresar con esto, que por fin Juan Osorio se puso las pelotas y se defendió y defendió a su elenco. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo. Conmigo que se metan lo que quieran, pero que a mi trabajo lo respete y a mis actores que lo respete, porque merecen todo el respeto, así como ella llegó un día y tuvo que tocar puertas. Yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad. Entonces, que no se le olvide. Ay, 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 le tiembla la voz a Juan Osorio de lo enojado que está, de lo molesto que está. Yo estaba viendo los monitores que tenemos aquí en la cabina de radio, su expresión facial, y ¿sabes qué? Yo creo que tiene toda la razón Juan Osorio en muchas cosas. Lo primero, no se vale que Niorca Marcos de verdad haga pedazos todo lo de Aventurera. Sí puedes criticar, sí puedes juzgar, pero Niorca lo está haciendo con mucho veneno, con mucho afán de destruir la apuesta teatral. Y en segundo lugar, es verdad, Juan Osorio fue quien trajo a Niurka Marcos de Mérida, Yucatán, y le dio su primera gran oportunidad en Televisa, en el Canal de las Estrellas, y tocó puertas por ella. Eso es verdad también. César, es que aquí no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, cuando careces de talento, tienes que buscar la forma de cómo estar en los medios de comunicación cuando quieres seguir ahí. Y Niurka, César, no es muy talentosa. Sí, fue una encueratriz, una vedette de segundo cachete para mí. Pero no es la gran cantante, no es la gran actriz, porque no ha hecho absolutamente nada. Y si no es porque le preguntan de la vida de los demás y contesta una barrabasada, señor Muñoz, no sale en la tele. Bueno, esa es tu opinión, en tu opinión, de Tomás Fernández contra Niurka Marcos. ¿Por qué le tienes miedo a Niurka? Oye, ¿por qué le tienes miedo a Niurka? No, no, miedo, yo no le tengo miedo a nadie. ¿Verdad? Tú sabes que no le tengo miedo a nadie. Ponme la musiquita, súbele la música, sí, por favor. Sí, le tienes venga. Miedo, mamá. Súbele, ¿verdad? Súbele, súbele, venga, venga. Tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Y bueno, muchachos, como bien saben, esta semana pasada fue el debate entre el señor Joe Biden y Donald Trump. Y yo he escuchado varias cosas, incluso he leído un poco, pero he escuchado que fue bastante mal el debate, específicamente para el presidente. El presidente actual, Joe Biden. Y yo quiero que ustedes me digan cuál es su versión de los hechos, ustedes que lo vieron de pie a pa, y si después de esto se va a hacer algo drástico. Colega, ¿quiere hablar usted? Sí, seré muy breve, Chiqui Baby. Yo te voy a decir una cosa. Es como si fuera una pelea de box, porque yo soy demócrata y no me importa decirlo abiertamente, y con todo y todo yo voy a votar demócrata. Pero fue como ver una pelea de box, Garibay, y ver que al que tú le vas no se defiende. Le están dando por todos lados y dices, híjole, este no es mi gallo, pero pues ni modo, ya le aposté, ¿verdad? Así, pero bueno, porque te digo una cosa, Chiqui Baby, no hay a cuál irle de los dos, de lo malos que son los dos. Es una pena, Chiqui Baby, en un debate del país más importante del mundo, donde uno le diga al otro, es mentira, yo nunca me acosté con una prostituta, el otro lo insulte también, el otro se quede mudo, se quede callado porque no hila bien su comunicación, porque ya está, pues, obviamente, en decadencia. Pero lo que muestra esto es lo que yo he comentado. Estos dos candidatos para presidente muestran la decadencia del país. Un tipo inmoral. ¿No cómo está Biden, el país? Exacto, se lo dijo Biden. Tú eres inmoral, te acostaste con una prostituta cuando tu mujer estaba embarazada. O sea, a ese nivel de cosas estamos llegando, ¿no? Eso demuestra que el país necesita un cambio. Ojalá que haya la oportunidad de eso, ¿no? Y los demócratas quieren sacar a Biden, ¿eh? Lo quieren sacar, no quieren que candidatee, están buscando otro candidato, ¿no? Pero digamos que hubiera un candidato demócrata que pudiera suplirlo, ¿quién sería? ¿La vicepresidenta? Para mí Gavin Newsom, para mí. No, también es otro fracaso, es un tipo que ni sabe hablar, sinceramente yo lo escucho, habla peor que nosotros, cuando está comunicando... Para mí, peruano, para mí dije Gavin Newsom, para mí Gavin Newsom.
No hay. Hay que nacionalizar a López Obrador, ya lo he comentado. Creo que hay que nacionalizar a López Obrador. Bueno, señores, vamos a regresar con mucho más. Oigan, hay una Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema permite a una ciudad castigar a las personas que no tienen hogar. Les decimos de cuál se trata. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Mis amores, yo transmitiendo desde el crucero en donde andamos, pero bueno, muy contenta, muy paseada y muy contenta de poderme comunicar aquí con ustedes. Oigan, me parece esto muy interesante. Una ciudad, dicen que podría castigar a las personas que no tienen hogar, es decir, que son vagabundos. Esto es bastante fuerte, Tommy, y dicen que la Corte Suprema lo está considerando. Ya les permitió, Chiqui Baby. Ya les permitió a esta ciudad de Oregón que si los vagabundos se ponen a acampar, como lo hacen en todas las grandes urbes, en propiedades públicas les van a dar infracción. Ahora mi pregunta, señor Garibay, es, ¿esto realmente soluciona el problema? Porque cuando tú le haces una infracción a una persona, le dices ID y te va a decir no traigo. Domicilio, no tengo. Bueno, su ticket son $100, no tengo trabajo. O sea, ¿realmente soluciona el problema, Luis? No, Tommy, buenas preguntas, pero no lo soluciona. Y obviamente, si se trata de hacer como un experimento en un lugar para luego aplicarlo a nivel nacional, no funciona. La situación del país, ¿por qué hay homeless en las calles? O sea, dos cosas. Una, la situación económica, no hay trabajo. Y lo otro también, la libertad con que pues el contrabando, el consumo de drogas, ¿no? Claro. Esas dos cosas son si no sí, se controla eso, si no se mejora. La salud mental también, es una combinación de cosas, ¿no? Sí, pero la salud mental es consecuencia de Chiqui Baby, consecuencia de quedarte sin trabajo y consecuencia de consumir drogas. Ahí viene el problema de salud mental, ¿no? Pero primero hay que solucionar, ahora dice darle que, trabajo a la gente, ¿no? Dice, no sé si tú lo mencionaste, Tommy, pero dice que esta prohibición va en contra de la Constitución, de vetar castigos crueles e inusuales. Este sería un castigo. No, hasta cierto punto para las personas que viven en Oregon, que me imagino lo están haciendo, porque pues está aumentando drásticamente. Pero, ¿sabes qué, Chiqui Baby? Estaba para otro tema, porque yo, por ejemplo, a mí me da vergüenza los homeless en Los Ángeles. Si quieres, hablamos al regresar, compañera, porque también tengo derechos. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Oigan, los vagabundos se están poniendo muy heavy, ¿no? El desamparado en la calle, en ciertas partes como Los Ángeles, San Francisco, es increíble cómo ha aumentado y cómo pues ha deteriorado estas ciudades que son tan bellas. La Corte Suprema dice que está permitiendo a Oregon, a esta ciudad, castigar a estas personas. Pero tú dices que a ti te molesta el ver vagabundos, Tommy. Mira, es que hay una parte en la Constitución, en la octava enmienda, señor Garibay, que prohíbe castigos crueles e inusuales. A mí no me parece un castigo cruel e inusual. No me parece que la autoridad, al sacar a los homeless de un lugar público, esté violando sus derechos. ¿Por qué te lo digo, Chiqui Baby? Porque ese lugar público se mantiene también con mis impuestos. Y yo como ciudadano también tengo derecho, compañera. Y no es nada padre andar con una niña como Capri Blue, pasar donde la gente se hace del baño en la calle, Chiqui Baby. Pero la verdad es que si ponemos a pensar, Luis, ¿cuál sería la solución? O sea, ¿qué se te ocurre a ti? O sea, ¿que haya cierto dinero que se utilice para otra cosa, se utilice para limpiar las calles? O sea, ¿realmente esta gente va a querer irse a vivir a un... ¿cómo le llaman? ¿A una casa de asistencia? Un albergue o algo así. Pero Chiqui Baby, no, esto es interés de alguien, ¿no? Alguien se está beneficiando con todo esto, ¿no? Y otra cosa, yo sí creo, sinceramente, que la gente de poder no le interesa solucionar esto, sino crear más conflicto, que la gente ande así desesperada, que andemos locos como Tomás. Sí me molesta esto de los homeless. O sea, realmente a la gente de poder les interesa que nosotros nos estemos preocupados en estas situaciones y no en cómo mejorar, cómo emprender y todo lo demás. No, yo creo que esto está programado, Chiqui Baby. Es parte de la programación de que nos mantengamos ocupados realmente en tonterías, en cosas que, bueno, no nos llevan a algo mejor, ¿no? Wow, qué lamentable. Pero bueno, seguimos con mucho más del show de Chiqui Baby. No te muevas. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Oiga, pues hablando de las chiquiaventuras, en esta aventura que tengo por acá en Europa, en el Mar del Norte, como diría mi querido Tommy, al llegar a la ciudad de Berger, pues nos agarró un agua. ¡Salud! César hace unos ojotes cuando dice el nombre, Chiqui Baby. Es un Yo pueblo, sé, también a mí se me antojó. Pero oye,
Pues obviamente yo ando con una niña y no es lo mismo viajar tú solo y subirte un autobús. Entonces nos empezó a llover y es una lluviecita de esas así como que no está haciendo tanto frío, pero es una lluvia que cala, pues. Y Capri Blue, pues que no se quiere poner la chamarra, eso es todo un show. Pues bueno, entonces pido un Uber y pues dije, ¿cuál? El Uber que me permita, pues el más grande. Y el más grande que me permitía era un Comfort. Y bueno, ya esperamos 10 minutos porque para llegar al crucero tenemos que caminar 20. Y con lluvia, pues la niña se me iba a enfermar. O sea, no me iba a arriesgar a eso. Óyeme. No llega el Uber y no me sube. Que no me podía subir porque llevaba niña. ¡No! Y que es muy estricto. Y eso es una de las cosas que noté en Noruega. Que la gente es como muy protocolo, como que siguen las reglas, como que le tienen miedo a la autoridad, o siguen las reglas simplemente. Es que así aparentemente que ser, no es como pero nosotros. Es claro, y nos choca, ¿no? Porque nosotros nos cruzamos a la mitad de la calle, ¿no? Y todos nos respetamos, y es claro. Pero aparentemente, Luis, no tenía el asiento correcto para la niña. Pero le dije, está aquí cerquita. Y ya mi otro Uber me había subido y no me había dicho nada. Entonces sí me molesté porque pues yo estaba mojada con la niña llorando. Y le dije, está bien. Le dije, ¿me va a dejar así en estas condiciones como mi familia? Está bien, no se preocupe. Yo le voy a hacer un reporte. Y el señor me dijo, es que disculpe porque me dan una multa como de no sé cuánto en la moneda de ellos, ¿no? Pero ya sabes que yo soy peleonera. Y entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Gracias, que Dios lo bendiga. Y me fui. Pero le dio conciencia al tipo y se regresó, pero ya no lo pelé. Y conseguí otro taxi, gracias, buenas noches. Qué grosera, padre. Qué grosera, Chiqui Baby. O sea, enojada con alguien, Luis, pero es la cultura nuestra. Enojada con alguien y lo vemos como alguien raro a quien quiere hacer lo correcto, Garibay. Sí. Pues sí, pero ¿quién hizo más correcto? ¿Él por seguir la ley o dejar a una familia que se estaba mojando en plena lluvia, que veía que éramos turistas con carriola y todo? Yo hubiera hecho el bien y me hubiera sentido bien que me arriesgara una multa por ayudar a una familia. Gracias. Yo no. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Oye, ha pasado prácticamente una semana, ¿correcto? Una semana hoy lunes. Estamos por cumplir la semana del escándalo del zafarrancho del actor mexicano Eduardo Yáñez contra una reportera, Patty Cuevas, allá en México, en una alfombra de un evento muy bonito que era en honor a este productor Nicandro Díaz, en memoria a Nicandro Díaz, que se convirtió. De todo hablamos del evento, menos de Nicandro Díaz, mi querido Tommy Fernández. De verdad que se echó a perder, ¿verdad? Se echó a perder con la actitud. Digo, no con la actitud, pero sí con lo que pasó entre Eduardo, la reportera, la prensa, los guardias de seguridad. Fíjate que ya es un hecho, desde el viernes pasado se confirma que Patty Cuevas ha denunciado formalmente en México al actor Eduardo Yáñez y piensa llegar hasta las últimas consecuencias. No se va a arreglar en privado. No quiere dinero de mano a mano de parte de Eduardo Yáñez. Dicen que Eduardo le ha ofrecido cierta cantidad de dinero, le ha ofrecido comprarle un celular nuevo, reparar el daño en lo privado, en cortito. Ella no quiere, de hecho el celular todavía no lo tiene en sus manos ella porque no lo aceptó de manos de la policía, porque si lo aceptaba, pues no podía denunciarlo formalmente, no le podía dar el seguimiento que es debido. Y entonces Patty quiere llegar hasta lo último, Tomás Fernández, hasta lo último con Eduardo Yáñez. Lo que sí es que ella reconoció públicamente que Eduardo no la agredió físicamente, pero sí la agredieron los guardias de seguridad del lugar. Entonces, independientemente de eso, César, o sea, tú no le puedes quitar a alguien su propiedad. No. Eso es el equivalente a un robo. Entonces, sí. Si le han aceptado la denuncia en el Ministerio Público, es que va a proceder. Y por eso Totalmente. Es que el otro anda todo cerita y miedoso, Muñoz. Claro. Oye, y que me dicen que esto podría llevarle días de cárcel a Eduardo Yáñez en México. Ojalá, me gustaría mucho, me encantaría. No. Sería yo muy feliz para que se le quite los sangrones. No me imagino a Eduardo tras las rejas, ¿eh? No me lo imagino, pero bueno. Oye, regresamos con la Casa de los Famosos México. Hay mucho chisme de lo que está pasando. El show de Chiqui Baby.
Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Yo te voy a poner a prueba, mi querido Tommy Fernández. En este momento, tú que te llenas la boca de ser el fan número uno de la Casa de los Famosos México año con año, ¿quiénes son algunos de los participantes que ya están confirmados? Tengo entendido que ya son 6 o 7 los participantes que están confirmados públicamente en este momento, que van a estar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Yo, se me viene a la mente Mario Besares, es el único que recuerdo ahorita, por ejemplo. Bueno, confirmado Mario, sí. Besares, sí. Sabine Moussier, sí, señor, sí, sí. Muñoz. Bueno, Chanique Berman. Chanita, sí. Está confirmada la periodista también. No se ha confirmado, se habla de Leonardo García, el hijo de Andrés García, que posiblemente, okay, entrará. ¿Quién más sabe usted? Sí. De los que posiblemente, fíjate que hay un chico de Monterrey, Adrián Marcelo, seguramente lo conoces, Adrián Marcelo, que también se dice que va a estar participando en la Casa de los Famosos México, entre otros, que ahorita no recuerdo, pero bueno, se va a poner interesante. Aquí el asunto... Le digo dos más, que, rápidamente. Dime. Arad de la Torre. Sí, también. Y Brigitte Bozzo también, pero a falta Brigitte, no que lo los ubico. Confirmen. No, a Brigitte no lo ubico. Bueno. Y Ara de la Torre, que dicen que va a ser el primer eliminado porque la gente en México no lo quiere. Es lo que yo estaba leyendo en los comentarios, fíjate. Pero bueno, te comentaba de la Casa de los Famosos porque mucho se había dicho que Kimberly, la más preciosa de las perdidas, amiga de Wendy Guevara, iba a entrar a la Casa de los Famosos. Ella ya desmintió, dijo que sí hubo un acercamiento con la producción de la Casa de los Famosos, pero no llegaron a un acuerdo. Fíjate que se ha estado especulando mucho y diciendo que no lograron llegar a un acuerdo porque una de las condiciones que le pusieron a Kimberly, la más preciosa, fue una prueba de antidoping, o sea, una prueba de drogas, y que ella no accedió a hacérsela. Entonces, que no la aceptaron por eso. Qué bueno. Me parece prudente, porque no sabemos cómo puedes reaccionar si dependes de eso, ¿no? Exacto. Oye, entonces, ¿no ubicas a Brigitte Bozzo? Es una jovencita, ¿cómo que será? Unos 21, venezolana. Venezolana. 21, 22 años, talentosa. Seguramente va a ser una... buena adquisición para la Casa de los Famosos. Pero la van a sacar pronto, yo creo. No lo ubico. ¿Por qué eres tan mala leche? Lo mismo me decías del novio de Wendy, Nicola. Ajá, y llegó a la final. Nicola. Bueno. Mira, el experto aquí en la Casa de los Famosos soy yo, gracias. Ay, bueno, ándale. El show de Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente a WhatsApp de Chiqui Baby y sé parte del show. 323-690-3557. 323-690-3557. What's up? Hay un grupo en México, sobre todo en México, que están haciendo una campaña por redes sociales porque resulta que la bebida que en México es característico tomar, no puede faltar una Coca-Cola en las mesas en México, ¿verdad? Uh-huh. La gente toma muchísima Coca-Cola en México, gana muchísimo, bastante, Tommy. Y bueno, ¿qué ha pasado? Debido a las materias primas han subido, las materias primas que se utilizan para hacer la Coca-Cola han subido, pues el precio de la Coca-Cola ha subido. Y esto está afectando a los hogares y por esa razón están haciendo una, no marcha, pero están haciendo una protesta en redes sociales por este incremento. Están pidiendo, exigiendo que bajen el precio de la Coca-Cola en México. En ningún otro país están haciendo, solo en México. ¿Qué te parece, Tom? Te digo algo, no me sorprende. Porque, por ejemplo, en México, si sube el jitomate no pasa nada, la gente busca alternativa. Si sube el precio de la papa no pasa nada, pero la Coca-Cola es sagrada en todos los hogares de México, Garibay. Y que ese producto tan básico, que es dañino, sabemos que es dañino, pero tan básico suba, la gente se va a escandalizar como lo está haciendo. Claro, exactamente. Muchos dicen que no la compren porque en realidad, pues, a pesar de que les gusta mucho a la gente, es mala para la salud, ¿no? Es mala para la salud. Y otros dicen, bueno, la Pepsi está más barata, que consuman Pepsi en todo caso, ¿no? No sabe igual, pero bueno. No sabe igual. No sabe igual, no sabe igual. No, sabe re mala. Ah, la, ¿sí?, neta, sabe re mal. Hasta que no me paguen un comercial, no sabe... hablaré bien de ellos, Chiqui Baby. Pero bueno, yo les voy a decir, probé coca acá en Noruega y me pareció tan mala. ¿En serio? Siento que la de Estados Unidos es más buena. Pero ahí está. Pero bueno, oigan, tengo una pregunta que quiero que me contesten, porque yo escucho muchos rumores acá en el barco y no sé qué tan cierto sea. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Sus leyes obsoletas. Si yo me dedico a hacer taxi, traigo un carrito de niño atrás. O sea, si eso me dedico. Ya supéralo, ¿no? Chiqui Baby, por el amor de ya. Dios. Ya supéralo. Bueno, ya. Adelante. Ahora hay otra ridícula ley que están poniendo no sé dónde. Cuéntame, Luis.
Bueno, no sé si tan ridícula, Chiqui Baby, porque vamos a ver un poquito esto de que las flatulencias. ¿Qué son las flatulencias? Los gases, pues, que se provocan en el estómago, ¿no? Porque a veces consumimos alguna cosa que provoca muchos gases y obviamente tenemos flatulencias, ¿verdad? De esa manera estamos hablando tranquilamente, no lo tomemos a mal, porque de repente la gente está en sus alimentos y todo, ¿no? Pero en Dinamarca van a cobrar impuestos por las flatulencias. Okay. ¿Qué? Impuestos por las flatulencias, Chiqui Baby, pero de las vacas. Ah, de las vacas. Ah. ¿Por qué razón? Porque como hay muchísimas vacas en Dinamarca, las flatulencias, especialmente de las vacas, sueltan un gas que se llama metano, que produce el efecto invernadero, que produce pues que la capa de ozono se vaya debilitando y que pasen más fuerte los rayos del sol. Entonces, por eso. Pero aquí lo que me preocupa, me estoy preguntando, Tomás, si checar quién se echó la flatulencia en un humano es difícil. ¿Cómo van a saber quién se tiró la flatulencia entre las vacas? Exactamente. Por ejemplo, yo es lo que estaba yo pensando, en lo que él decía. Imagínate que vas en un elevador, Chiqui Baby, y ahí va un policía que va a darte y de repente... Uh-huh. Y de esos que son llegadores. ¿Cómo sabes quién fue, Chiqui Baby? Ni modo que te pongas a oler a cada uno de ellos, Luis. No, claro, ¿a quién le echas el problema? Sí. No, pero respondiendo a la pregunta de Chiqui Baby, ¿cómo van a hacer con las vaquitas, no? Entonces, vamos a decir que el ganadero Tomás tiene 5,000 vacas. Ok, 5,000 vacas. Por las 5,000 vacas le vamos a cobrar una cantidad. No importa si 30 vacas fueron o 100 fueron. Te vamos ¿A cómo a sale el pedo más o menos, Galibe, para sacar cuenta? A 750 coronas. Ay, no. 750 sí. coronas no, por 300. Se pasa. Está caro. Pero bueno, esta fue una nota, oh my God, sin duda. Ahí venimos con César Muñoz, no se vayan. El show de Chiqui Baby. El show más exquisito de la radio. Ustedes saben, compañeros, que se me ha dado últimamente por leer un poco de salud mental y todo eso. Ya, pues por la edad, ¿no? La queja uno, ¿no? Claro, claro. Porque claro. Me llamó la atención que en la reciente revista de la cual yo soy miembro, Psychology Today, un artículo... le voy a preguntar algo. Si yo le digo... Ni sé cuál es. Ok, narcisista. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchas la palabra narcisismo o narcisista? César. No, yo Donald Trump. Donald Trump. Okay. No, narcisista, bueno, un Donald Trump, alguien como muy demasiado exageradamente egocentrista. ¿Y cómo lo relacionan eso? ¿Con positivo, con negativo, con bueno, con malo? Con negativo. Negativo, negativo. En español, fácil entender, una persona que tiene aires de superioridad. Okay. Ok, esta revista dice, que es la más importante dentro del ámbito de la psicología en los Estados Unidos, que cierta dosis de narcisismo es bueno. Que cierta dosis de narcisismo es saludable. Sí. Eso sí lo creo. ¿Lo apruebas, Chiqui Baby? Domi. Sí, o sea, que... cierta dosis. Ajá. Yo siento que todos deberíamos de tener cierta dosis de narcisismo, de egocentrismo, cierta. O sea, no te tires a matar todo el tiempo. Sí. Domi, ¿tú dirías que Chiqui Baby tiene cierta dosis de narcisismo? Un poquito. Un poquito, Garibay, sí, yo dijera que saludable. Sí. Saludable. Saludable. Sí. Exactamente. Sí. A eso se refiere Chiqui Baby el estudio. Por ejemplo, sí, querernos. Uh-huh. Que te tienes que querer, que soy buena en lo que hago, soy ya sabes que en lo que. O sea, que cierta dosis de narcisismo es buena, pero ya cuando te excedes, ahí viene el problema, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, me estás poniendo de ejemplo, te voy a contestar. Por ejemplo, yo sí considero que soy buena. A lo mejor haciendo radio y televisión en general, pero también creo que tengo mis inseguridades y siento que hay cosas en las que puedo mejorar, como para cocinar. Entonces, por sé ejemplo que no soy perfecta, que ni soy la mejor, ¿no? Entonces eso es, creo que es la gran diferencia. Sí, no, pues mira, todo en exceso, peruano, todo en exceso es malo, ¿no? Tener ese aire de superioridad, como lo dije, un poquito es bueno porque te fortalece la autoestima, la seguridad, peruano. Pero cuando ya ocupas la admiración excesiva de todo el mundo siempre, ya se volvió tóxica la cosa. Por ejemplo, Chiqui Baby tiene un exceso de narcisismo con los de Uber, ¿no? Con los, con los conductores de Uber. No los perdona, güey. Pero así vas a dejar a la familia tirada. Ay, no. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby.
Oye, Tommy Fernández, vestidos y alborotados dejaron a mucha gente. Los de Vaselina el Musical, que yo lo comenté aquí hace unas semanas, que regresaban o venían por la Puerta Grande, que tenían toda la fe en la... En esta primera función que iban a dar en Los Ángeles, California, hace unos días, que de pronto no se cancela, no se suspende, pero sí se pospone hasta julio, casi finales de julio. O sea, estamos arrancando el día de hoy, primero de julio, faltan 20 días, tengo entendido, para que se lleve a cabo esta función de Vaselina el Musical aquí sí. En Los Ángeles. Ahora hay cambios, Tommy, hay cambios. Angélica Vale iba a ser la protagonista oficial de Vaselina el Musical en esta función especial en Los Ángeles en junio. Okay. Me dicen que ahora, pues Angélica Vale está fuera porque ella ya no podía, por compromisos de trabajo, adaptarse a la función de este mes de julio. Pero también me dicen de buena fuente que esto no es cierto, que esto se debe a que Mariana Garza, escucha bien, Mariana Garza y Alex de Timbiriche, estaban muy enojadas y muy molestas con la producción de Vaselina, porque para esta función especial en Los Ángeles habían elegido a Angélica Vale de protagonista y no a ellas como son originalmente las protagonistas. La producción les había dicho que Angélica Vale tiene mucho peso en Los Ángeles, California. Es muy querida, es muy conocida, claro. Les ayuda mucho con su programa de radio, hacerles propaganda, hacerles difusión de venta de boletos y todo esto. Y era un intercambio que habían hecho con Angélica Vale. Mariana y Alex no lo aceptan, le hicieron de groserías a Angélica Vale y mira nada más todo lo que ha pasado, que tuvieron que posponer esta función por culpa de Mariana y de Alex, me dicen. Mira, vamos al grano, señor Muñoz. Me parece que es un acto de ingratitud, muy malagradecidas, porque ella les hizo mucha publicidad y siempre que viene gente de México les ayuda bastante. Ahora, Angélica Vale, cuando sacaron Vaselina con niños, era la más talentosa y al día de hoy sigue siendo más talentosa por mucho que esas dos de Timbiriche. Ellas fueron un producto fabricado por Televisa, lo sabes perfectamente, pero vocalmente y histriónicamente, Angélica se las lleva de calle. Me parece un acto de celos bajo, ruin y vulgar. Hasta aquí mi reporte. Y poco profesionales, yo creo, ¿verdad? Y poca educación también y poco agradecidas. Eso es lo que yo pienso también. Así como tú conmigo. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Oye, fíjate que Manuel Velasco, bueno, antes que nada, permíteme, por favor, Tommy Fernández, porque tú no sabes cuánta gente me ha seguido en los últimos días en Instagram, ¿eh? Muy agradecido con la gente que va a mi Instagram, que me ponen like, que me dejan comentarios. Estoy en Instagram como César Muñoz Radio, Muñoz lleva Z. César Muñoz Radio en Instagram, ahí estoy para todos ustedes, Tommy Fernández. Tommy-Fernández, Tommy es con doble M y con Y, Tommy-Fernández, ahí estamos en Instagram a la orden. Exacto, a la orden, exactamente. Oye, Manuel Velasco, el político y empresario mexicano, marido de Anaí, fíjate lo que acaba de decir, aseguró que es muy poco probable que RBD vuelva a trabajar, que vuelva a hacer giras, como tanto se ha dicho. El grupo RBD, dice Manuel Velasco, que yo creo que ya no van a volver a trabajar juntos, es lo que dijo. Pero además aseguró, aquí viene la parte más fuerte, si regresa RBD, lo que sí les puedo garantizar es que mi mujer Anaí ya no va a formar parte de RBD. Anaí no regresa nunca más con RBD. Lo acaba de decir Manuel Velasco. Y esto quiere decir, evidentemente, que hay problemas entre ellos, Tomás. Sí, Eve, problemas grandes. Digo, a final de cuentas, Anaí es una adulta. Y si ella quiere ir, va a ir. ¿Verdad? Que él lo diga con esa autoridad como si fuera la propiedad de él, me parece incorrecto. Pero yo creo que esto ya no va a pasar, César. Se rompió por ego, se rompió por robo, se rompió por falta de profesionalismo, así que no creo que veamos más RBD. Él no lo dice como si fuera su propiedad, Anaí. O sea, a final de cuentas es su esposo, es su compañero de vida, es el padre de sus hijos, es su cómplice. No es su dueño, no es su dueño. No es su dueño, pero él lo está diciendo porque sabe lo que Anaí está pensando, lo que Anaí quiere o no quiere. Yo no lo veo mal que Manuel Velasco diga eso. ¿Y sabes qué? Pues sin Anaí, perdóname, pero no hay RBD. O sea, sin Anaí, sin Poncho Herrera, ¿qué RBD es eso? Ya no hay RBD. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Oye, por acá entró en el WhatsApp un mensaje que dijera que me ha llamado la atención de las cosas que he comido. Ajá. Obviamente, pues estoy en un crucero, ¿no?
la comida del crucero, pues haz de cuenta como que es de un, es tipo de hotel un poquito mejor, pero no es como que ay, la gran comida que estoy comiendo, ¿va? Pero cuando me bajo a los pueblitos, a mí sí me gusta comer las cosas auténticas. Y de las cosas que me han llamado la atención, fíjate, acá en Noruega, ¿ustedes habían escuchado que hay carne de ballena? Uh-huh. O hacen como un chorizo de ballena. Okay. Yo dije, ándale, hamburguesas de búfalo. Wow. Que me pareciera, me llamó la atención, porque por ejemplo en búfalo, y luego la ballena, yo no sabía que la ballena se comía, pero aparentemente sí, ustedes sabían. Claro, es un pez, Chiqui Baby, es grande, pero es un pescado, se alimenta de otros pescados. Ahora, ¿usted sí sabían que la ballena es como comer carne? Que cuando te sirven un steak de ballena, uh-huh, y es como comer carne. Sí, pero el sabor evidentemente es igual al pescado. No lo he probado, Chiqui Baby, pero he visto varios documentales de que sabe a pescado. Dígame, Luis. Me interesa un poquito, Chiqui Baby, eso, el precio, como que no estás conectada tú de repente con los precios realmente porque no comen afuera, ¿no? Y otra cosa que te quería preguntarte, Chiqui Baby, la gente, ¿cómo es? ¿Cómo trata la gente, por ejemplo? Bueno, primero te quería decir el precio. Por ejemplo, fuimos a comer a un lugar en donde comimos pescado. Patas de crab, como de cangrejo. Comimos camarones, comimos, o sea, un comiletón de mariscos. Bien. Y fueron como $38. Oh, wow. Porque la moneda de ellos es como 1 a 10. Barato. Entonces, es muy barato. Y la gente es muy amena, fíjate. Pero acuérdate que también vive mucha gente de otras partes. Entonces, por ejemplo, en ese restaurante, que es un restaurante turístico, todos los que nos atendieron eran o chilenos, argentinos, españoles. O sea, viene mucha gente de fuera a trabajar. Entonces te hablan, no tienes problema con el idioma, de menos aquí. Bien, qué interesante. Muy gente muy, muy amable, la verdad. Mañana platicas más, Chiqui Baby, para aprender. Mañana nos platicas más. Claro, mañana les platico de Islandia, que yo estoy muy emocionada de ir a los baños termales y toda esa cosa. Los quiero mucho. Voy a ir a comer. Bye, bye. Y esto fue el show. Disculpate con el del Uber. Escúchanos aquí mismito. Pídele perdón a Dios, Chiqui Baby. De lunes a viernes a la misma hora. No va a ser al cielo. No, pero ya me preocupé. Me va a hacer más review a mí. Pero regresamos. El show de tu Chiqui Baby. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC. NMLS número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Our daughter Jessie loves playing detective. A clue. But since we discovered she has sensitive skin, we've been playing detective too. We thought the problem was our puppy. But it was actually our old detergent. Aha. Uh-huh. So we switched to Tide Free and Gentle. Tide cleans better than the leading competitive free detergent, and it doesn't leave behind irritating residues. Plus, Tide Free and Gentle has no dyes or perfumes, so it's gentle on her skin. Case closed. If it's got to be clean, it's got to be Tide Free and Gentle. Copa América 2024. Toda la emoción está aquí. El equipo de todos se enfrenta a un nuevo y apasionante desafío ante la selección charrúa, 15 veces campeona. Pelearán cada balón como si fuera el último. Cada jugada, cada pase, cada regate. Estados Unidos contra Uruguay, Copa América 2024, el lunes 1 de julio a las 8, por Univisión.